ahorita en este momento con la mayoral le diremos, como le llamamos, el señor nuestro San Pedro, le decimos Taitau. ¿Por qué? Porque es fundador del pueblo, es antiguo. Y así como mayorala que soy, me entrego las llaves que vienen aquí, estas llaves para abrir nuestra fiesta de San Pedro de Caja, le entrego a mi mayordomo, que es don Antonio. ¡Bravo! ¡Aplausos! Durante esta semana, la fiesta patronal a nuestro querido alcalde. Señor mayordomo de San Pedro de Patamarca, don Antonio Escanó Alaña, su divina esposa. Señor mayordomo de San Pedro patrón, don Juan Yolivilca Rojas y la señora Felicita Gutiérrez Costeño. Señores patronales, justamente que empieza hoy y culmina el 4 de julio, unidos. Unidos porque la verdad es lo que nos han legado nuestros viejos. Ellos sí me lo han dicho, vivan unidos. Pueden discutirse, pueden hacer muchas cosas, pero nuestra capacidad profesional siempre estará adelante para llevar adelante a nuestro pueblo de San Pedro de Cajas. El 4 de julio, luego de haber culminado nuestras fiestas patronales, en estos momentos Santa Catalina le entrega las llaves del pueblo. Muchísimas gracias. Para que conduzca las dos fiestas patronales que culminan el 4 de julio. Gracias. Muchos. Gracias. En este lugar, en este instante, me hago presente el mayordomo de apóstol patrón de San Pedro, dando este inicio de nuestra fiesta patronal de San Pedro Cajas, en honor que nos da este digno llave para poder culminar nuestra fiesta patronal. Es un compromiso grande. Dueño de la fiesta. Y somos dueños de la fiesta. Y botamos la casa por las ventanas para todos nuestros visitantes, para todos nuestros peruanos. Las puertas están abiertas de cada uno de los mayordomos. Don Guillermo, ahora. Para todos nuestros hijos sanpedranos. Y de luego ahorita vamos a pasar a la casa de municipio, al consejo de San Pedro Cajas. Queden invitados, señores presentes. Que la fiesta que está hecho ya y tenemos que continuar y pasar la fiesta los tres de mayo con amor y cariño, como hijos del pueblo, tres en uno, y somos hermanos de la familia. Y en este momento nuestro señor mayordomo de la imagen San Pedro Patrón, realizando el izamiento de la bandera representativa del pueblo de San Pedro de Cajas. Y por último, acompañando el izamiento del pabellón nacional de la bandera por la paz, por el jubileo de este año 2000.
Y en estos momentos el señor mayordomo, acompañado del señor alcalde y sus regidores, se están dirigiendo pues al municipio municipal. Que se confunde con nosotros porque la verdad queriendo su esposa querido público, muy buenas tardes y también oportunidades de la tarde y los señores, le da una alegría tan grande que nos brinda a la cosa y de la misma manera un cariño tan grande para nuestro pueblo, para que pueda todos nuestros familiares. Y de la misma manera mañana espero a los compadres de Tarma que son mis ahijados. Y de mi padrino de matrimonio, que es el guiador, la Diuque, también me dona, pues son los bailantes, y viene directamente a dirigir todos sus bailantes a la municipalidad de San Pedro de Cajas. Porque ellos son visitantes, quizás quieren sobresalir a la fiesta patronal de San Pedro de Cajas, son visitantes. Y agradezco bastante, gracias mi padrino, quizás en este momento no se encuentra, pero yo le agradezco bastante y de la misma manera los compadres de Tarma no se encuentran, pero lo agradezco en presencia del alcalde, que mañana se va a hacer presente acá en el consejo y también en un experimento acá del parque, para poder hacer bailar a todo el público. Y quisiera que no le den un mal ridículo, den un buen cariño como San Pedro de Cajas. Gracias. Amigos, operados, visitantes. No, me tomarán que estoy halagando, estoy mintiendo, estoy halagando las cosas, ¿no? Les agradezco bastante para la sensación Tarma, que el día 4, para culminar nuestra fiesta, con nuestra imagen San Pablo, San Pedro, Catamarca, bien unidos, queremos celebrar la despedida, la última despedida en San Pedro de Cajas con la sensación Tarma. Gracias, buena. Y continuar con esta fiesta patronal todavía. Recién hemos empezado y falta. Lo agradezco mucho por ahí. Muchas gracias. Acá nos conseguimos en la plaza del pueblo. Y al pedido del señor alcalde, la banda se ponía de loca. Va a tocar los sentimientos que nuestras autoridades le gustan. Llegamos a manos del señor alcalde.